Según las cifras oficiales del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, 71% de las pruebas de COVID-19 tomadas este 1 de julio a nivel nacional resultaron positivas. Y según las autoridades, la mayoría de casos se registraron en las provincias de Guayas y Pichincha por el desconfinamiento. El epidemiólogo Daniel Simanca sostiene que la idea de un retorno al aislamiento en zonas de mayores contagios y que se transparenten las cifras de afectados a través de la toma de muestras son medidas que facilitarían un mejor control de la pandemia en nuestro país. En este contexto, en Quito, la universidad inauguró un laboratorio donde se procesarán las muestras que realice el Cabildo para aportar a un mayor procesamiento de las pruebas. Y ahora estamos frente a un nuevo pico de contagios por el relajamiento de las medidas. Si es que tú quieres ir con un desconfinamiento responsable, la OMS te dice que el índice de positividad de las pruebas debería de ser entre el 5 y el 10%. Nosotros tenemos el último informe, 71% de resultados positivos de cada 100 muestras, y la idea es que se incremente la vigilancia epidemiológica comunitaria y que se transparente esta cifra, hacer confinamiento inteligente, donde están desarrollándose más rápidamente los contagios, poner más restricciones, que es lo que se está haciendo, pero no sería descabellado regresar, como han hecho otros países, incluso Argentina, regresar a confinar para que darle un respiro al sistema sanitario.